El gobierno de Estados Unidos dio a conocer las categorías de migrantes que serán deportados automáticamente del país, aún con una solicitud de asilo, con el objetivo de endurecer las condiciones y controlar los ingresos ilegales en la frontera. Las categorías de inmigrantes que no tendrán oportunidad de solicitar asilo a quienes se les haya negado su caso anteriormente, personas que poseen historial delictivo, aquellos que sean identificados como terroristas o miembros de organizaciones criminales y familiares de inmigrantes inadmisibles por cualquier motivo. La estrategia también implica que las autoridades aumenten la dificultad en las entrevistas de miedo creíble, que es el primer paso para obtener la estadía temporal en Estados Unidos y exponer el caso frente a un juez de migración. Los agentes de control migratorio estadounidenses dijeron que esto aplicará a un número reducido de extranjeros y no afecta a la mayoría de los solicitantes. La medida, impulsada por Joe Biden, responde a una crisis de migración, pues de acuerdo con la administración norteamericana, ciudades y estados están rebasados por la gran cantidad de indocumentados que llegan al país buscando refugio. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.